Bienvenidos lo primero a este primer festival folclórico Pequeños Gigantes, que es como colofón al curso que tenemos para el grupo infantil. Tenemos la suerte de contar con la participación del grupo folclórico Virgen de los Ángeles, de Pedro Muñoz, y bueno, lo vamos a dividir de la siguiente forma. Van a bailar ellos la primera parte, en la segunda parte vamos a actuar nosotros y entre media vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a tomar un refrigerio y le damos tiempo a una de las niñas que tiene que cambiarse. Así que sin más preámbulos les dejo con el grupo folclórico Virgen de los Ángeles.
Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí compartiendo folclore y compartiendo folclore con los que tienen que ser los encargados en un futuro de preservarlo y de cuidar nuestras tradiciones. Así que estamos súper contentos de estar aquí en Campo de Criptana. ¿Sí o no, chicas? Claro que sí. Además, veníamos con una fiestuki en el autobús. Vamos. Bueno, pues muchísimas gracias a Trovadores por habernos invitado en esta tarde a compartir, como he dicho antes, pues este ratito de tradiciones populares. Vamos a hacer un recorrido por toda la geografía de Castilla-La Mancha y vamos a comenzar y nada, esperemos que os guste. Muchísimas gracias.
A continuación, la Jota de las Labores. Bueno, pues vamos a seguir. Como han podido ver, hemos terminado, pues han bailado nuestros grupos infantiles, vamos con nuestro grupo juvenil y vamos a despedirnos ya con unas seguidillas muy representativas de nuestro pueblo, de Pedro Muñoz, y se la queremos dedicar, porque me lo han dicho todos los chicos, ¿verdad?, que la dediquemos a esas personas que siempre están ahí acompañándoles a cada viaje, a esos papás, a esas mamás que siempre nos acompañan, que lo llevan a un ensayo, que lo llevan a otro y creen en estas tradiciones y siguen ellos desde sus casas.
pues manteniendo viva esta cultura popular. Así que para todos vosotros, esta seguidilla de Pedro Muñoz. Bueno, chicos, yo creo que ya que estamos aquí, vamos a echar la última, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues vamos a despedirnos, ahora ya sí, con la jota de Pedro Muñoz. Así que de verdad que ha sido un placer. Para nosotros es importante que nuestras escuelas de folclore salgan, conozcan a compañeros que también tienen los mismos hobbies que ellos, y la verdad que los pueblos donde se apuesta por las tradiciones populares son pueblos que se mantienen vivos. Así que al Grupo Trovadores, de verdad, muchísimas gracias por invitarnos a esta noche. Muchas gracias y hasta siempre. Echa el surco derecho.
mi ventana. Echa el surco derecho, larga besana, labrador de mi padre serás mañana, labrador de mi padre.
partir, vamos a interpretar primero los mayos de Tristana a la Virgen. Después vamos a hacer la ronda de la Reja, que es de un pueblo de Toledo y que nos resulta bastante bonito. Y luego ya van a bailar cuatro piezas el grupo infantil, que van a ser las seguidillas corridas, la jota de la culebra, el fandango viejo y la seguidilla manchega de Albacete. Thank you.
dejado. Se nos ha olvidado. Ahora empiezan los pequeños, ¿vale? Thank you.
Thank you.
Aquí damos por finalizado el primer festival infantil Pequeños Gigantes y muchas gracias por su asistencia. El apoyo del público es indispensable y nada, si ha quedado algo de zurra, pues nos lo volvemos a tomar ahora, ¿vale? Gracias, no hables.